Muy buenas, familia. Vamos a resolver dudas vuestras. Lo que el frío me deje y la batería del móvil me deje. Bienvenidos a todos. Jodín. Este perro va tirando. Pues ya podéis ir dejando las preguntas si queréis en la cajita e iremos respondiéndolo. Hola a todos. Preguntarme que oírme pasear no es muy bonito. Ojo, vi un camionaco aquí. Hasta Odín. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Odín? Vale, ya veo preguntas en la caja. Acaricio a Odín para calmarlo un poco. Chaval. Y vamos a ello. Alimentación con colon irritable. ¿Qué es mejor? ¿Buscar un nutri o un psicólogo? A ver, Raquel, el colon irritable tiene un gran factor psicológico. Pero sin duda ninguna, la parte de alimentación es, vamos, primordial. Te diría que intentarás poder relajarte, obviamente, y es que no te diría ni uno ni otro, porque sin analizar tu caso no te sé decir si hay un factor más psicológico o un factor más nutricional. Los dos factores están involucrados, seguro, pero cuál está más involucrado, ahí no te sabría decir, con lo cual tendría que analizar el caso, pero las dos partes son muy importantes, ¿vale? Pero no te podría decir como alimentación ni consejos. Te diría que te mires el vídeo de YouTube que tengo con colon irritable y Crohn, y allá te saldrá los consejos generales que puedo dar de alimentación y suplementación, ¿vale? Que tengo un vídeo en YouTube que comento el tema. Déjame las preguntas en la cajita y voy contestando, familia. Bienvenidos a todos. Aprovecho para Raquel los tips que puedo darte por el canal de YouTube, que en el canal de YouTube está más bien explicado. Son 4 minutos hablando de esto. Gluten y lactosa los suelo retirar, al menos para probar la tolerancia. Además de que te diría que la fibra insoluble también la retirarás. Igual que controles tu cantidad de aporte de omega 6 para poder reducirlo y crear un mayor aporte de omega 3. Menos con un ratio 3-1. Vale, voy leyendo las cajas de que me dejáis. O sea, las cajas. Las preguntas que me dejáis por la caja. Si fallo tanto hablando es porque estoy todo el día trabajando y cuando plego ya estoy así. Lento de reflejos. Vale, la proteína se desnaturaliza al cocinarla. Proteína ISO. No, a menos que la quemes. Que superes la temperatura propia de la reacción de Maillard, que se dice. Que son esos 80 grados. Si tú no superas los 80 grados, no desnaturalizas la proteína. ¿Qué es la hipertrofia muscular, Steffi? Es el aumento, trofia, ¿vale? Es mayor aumento de la masa muscular. Puede haber hipertrofia sarcomérica o hipertrofia sarcoplásmica, ¿vale? Pero es el aumento de masa muscular. Vamos, ¿eh? Vale. Hola, Lole, Lain. Sí,
Mi trabajo principal es las asesorías, tanto nutricionales como de entrenamiento, sí. Si no tienes problemas de colesterol, el aceite de coco es muy buen aceite, incluso para cocinar. Es el que más beneficios tiene para cocinar, ¿vale? Sí, te sirve. Pero sí, es muy buen aceite en crudo. Vamos. 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 ¿Qué ingerir para salir a correr? Si no te sienta bien desayunar, pero necesitas energía. Pues bueno, pues tienes opciones. Vamos, Odín. Tienes opciones, por ejemplo, como vienen a ser los batidos, en los cuales pues sería una muy buena opción tomarse un batido líquido de proteínas. Aportar, por ejemplo, si te sienta mal, pues prioriza una hidrolizada o aislada, que tiene una asimilación y una digestión mucho mejor, mucho más cómoda. Y podrías poner un cereal. Un cereal como podría ser, por ejemplo, una melopectina, una avena, que eso es una buena opción de cereal y aporta los nutrientes suficientes, ¿vale? ¿Hace falta hacer semana de carga de creatina? No, falso mito, Cristian. Vale, justamente esa fibra que he dicho, fibra no fermentable, evitarla. El sidetor es fibra no fermentable, es un polialcohol. Ya uno de los alimentos que se recomienda retirar es ese. Entonces, busca unos probióticos interesantes sin ello. Probióticos interesantes, busca probiotic a secas de Scientific Nutrition, que lo tienes en Enfit, y que es buena opción. Y que es buenísima opción. Y ese os... vamos, ese no tiene silitol, ni tiene nada, ni hierro, ni nada. ¿Vale? El aceite de coco se debe entonces... El aceite de coco se... No se debe evitar. En crudo, siempre te diré que utilices el aceite de oliva virgen extra. Por cercanía y por calidad. Pero para cocinar, el aceite de coco es el que aguanta mayor temperatura sin oxidarse. Con lo cual, para cocinar, si tenemos que ser drásticos, es decir, de top 1, aceite de coco virgen. Y si tenemos que recomendar uno en crudo, aceite de oliva virgen extra o aceite de aguacate virgen. O miles de aceites, pero crudos. Pero para cocinar, el de coco. Es complejo, pero de base recomendaría vitamina D y calcio. De base. Luego podemos ir a tocar con algún antiinflamatorio, pero el calcio y la vitamina D seguramente estén bajos, por eso de la patología normalmente, y será de gran ayuda incorporarlos. Voy a dejar más preguntas en la cajita. Ya entro en calor, ya entro frío, ya tengo calor. Al ritmo que me lleva alguien, sudas, quieras o no quieras. Para las asesorías, contactadme a través del mail alexyanezdelacal@gmail.com. Lo tienes en todas las publicaciones, lo tienes en el pie de la publicación, ¿vale? Y en el mail es totalmente para asesorías solamente. Y ahí te contestaré, ¿vale? Dejadme en la cajita las preguntas, pa. Alex, al comer carbos sube el azúcar con su pico 45 minutos aprox. ¿Sabes cuánto tiempo está la insulina en sangre? Pues Marc, depende. Depende. En carbohidratos es muy generalizado. Hay carbohidratos que suben a los 20 minutos. Hay carbohidratos como el azúcar que empiezan a subir la glucemia a los 5 minutos. Y hay carbohidratos que lo suben con su pico a la hora. Específicamente el tipo de hidrato de carbono. Pero claro, todo depende. Ahí no te podré contestar yo cuánto sube la insulina, cuándo está la insulina en sangre, porque no sé tu sensibilidad a la insulina, no sé tu resistencia a la insulina, no sé verlo con analítica, no sé tu microbiota, con lo cual decirte un número exacto es imposible sin saber si tienes resistencia a la insulina, si no tienes, si tienes hipersensibilidad a la insulina, si tienes hiperresistencia a la insulina, tienes hipoglucemias reactivas. No, o sea, no sabemos. Es imposible decirte, sin analizar tu caso, es imposible. Si te llevara, sí que lo sabría, porque al final ya, probando cosas, ya acabas dando con la tecla, ¿no? En los deportistas de alto rendimiento, yo ya sé cómo le va a sentar el hidrato de carbono, ¿no? Por experiencia. Pero contigo, sin conocerte, Marc, imposible.
Imposible, amigo. Carne blanca 2-3 veces por semana, incluso 5. Son carnes blancas de buena calidad. No te preocupes. Sí que es verdad que por el tema de sostenibilidad, la carne, pues obviamente tenemos que reducirla, ¿no? Pero por salud, no hay a día de hoy algún paper que diga la carne blanca de buena calidad que puede ser perjudicial para la salud. Ni un paper. La cosa es la sostenibilidad. ¿Hay algún queso vegano que se pueda comprar que esté bien de valores? El BioLife. BioLife está bastante bien. Está bastante bien. Es una marca bastante correcta. ¿Dónde hacer los test de microbiota? En Teletest, por ejemplo. No es una grasa que me guste, la verdad. La verdad que no. Ni mantequilla ni margarina, obviamente. Pero no me gusta, la verdad que no. Como grasa suelo utilizar otras cosas, menos casos puntuales que sí que puedo utilizarla porque le gusta mucho a la persona y tal. Pero no es algo que utilice siempre. ¿La harina de maíz sube el índice glucémico? Sube el índice glucémico. Bueno, es un hidrato de carbono, con lo cual, aunque fuera el mejor hidrato del mundo, subiría algo, ¿no? Mala, no, es un cereal muy interesante. Mucho mejor que el trigo. ¿Mejor que el trigo sarraceno? No, pero que el trigo convencional, sí. Bueno, depende, Mark. Me pregunta si es por saber después de una recarga de carbos cuándo meter grasa y no tener la insulina alta. Mil gracias. ¿Medio? Cuando tú me das azúcar, sí va a ser el problema. Cuando tú me das un pico insulínico, una hiperglucemia, que metas una grasa de mala calidad y la absorbas, ¿no? En almacenes como grasa, ¿no? Como triglicérido. Pero tú metes una cantidad suficiente de hidrato de carbono después de entrenar, que tu cuerpo está receptivo, no te preocupes por ello. Irma Pepo, cuando quieras, bienvenida al equipo, campeona. Queso sin lactosa, por ejemplo, en cualquier sitio, busca unos de mozzarella. La mozzarella es baja en lactosa y es una muy buena opción. Pero encontrarás en Carrefour, encontrarás incluso en Mercadona, tienes mozzarella, queso de mozzarella sin lactosa. Aunque yo no soy partidario de dar quesos sin lactosa, porque quesos sin lactosa significa normalmente o que tienen un poco de lactosa o que son muy bajos de lactosa, o que le añaden la lactasa. Pero no deja de ser un queso con lactosa, pero con poca lactosa. Un complejo, ¿eh? Tamara, mi consejo sería que lo llevaras a un profesional y que pudieras hacerte un plan personalizado. Sí que es verdad que los colorantes, el azúcar, el gluten, los lácteos, las caseínas, pueden ir mal. Pero ahí es una persona personalizada, o sea, un nutricionista que haga una dieta personalizada y que se adapte a tu peque. Odín, vamos. Vamos, Odín. Dejando más preguntas en las cajas, porfa. Estoy en Barcelona, pero ahora mismo lo estoy llevando todo online. Con lo cual, aunque seas de Madrid, te puedo llevar, porque con el tema del COVID lo estoy llevando todo online. Tengo colesterol altísimo, ni con simvastatina mejora, nadie me da respuesta clara. ¿Haces dieta adaptada a ella, Fordel? ¿Adaptada al colesterol elevado? Si no, lo mejor, lo más imposible es eso. Recomendarte a alguien. Mira, Lucía Redondo y Jesús Sanchís son dos referentes que yo creo que seguro te pueden ayudar. Seguro. ¿Me dejas preguntas en las cajas? Vale, eso. Quédate con Jesús Sanchís y Lucía Redondo Cuevas. ¿Hago caldo de huesos? Pues no es algo realmente que haga, porque prefiero el caldo tirando a cosas que no es de mi país, sopa de miso. Pero el caldo de huesos tiene muchos beneficios, igual que el colágeno, etc. O sea que tiene beneficio.
para ser intolerante al gluten, ¿qué pruebas tienes que hacerte? ¿De sangre? De sangre justamente no. ¿Y qué pruebas tienes que hacerte? Pues realmente, si tú comes de todo de tu alimentación y cuando introduces trigo te sienta mal, pues ya no necesitas mucha más prueba. Sí que es verdad que hay unos test que te analizan el tema de celiaquía, pero algunos pueden ser falsos positivos, porque tú puedes ser sensible al gluten, tener una pequeña sensibilidad y que te siente fatal. Y si tú me dices que te sienta fatal, pues probaremos de introducir el otro alimento, probaremos de introducir en vez de trigo espelta, pues es sensibilidad al trigo. Pero si te sienta mal, no necesitas muchas más pruebas. Hola, Inos. ¿Las castañas tienen muchas calorías? Bueno, no tienen muchas calorías, a diferencia de otros frutos secos. Piensa que son altos en hidratos de carbono en vez de grasas. ¿Y cuántas consumís si se quiere perder de peso? Pues bueno, si tu cuerpo consume 1800 calorías, pues tendrás que consumir las que se adapten a tu dieta teniendo un déficit calórico para la pérdida de peso. Pero claro, sin saber cuánto pesas, sin saber tu actividad y todo, es imposible decirte una cantidad exacta. Imposible. Hola, Fordel. Pues para asesoramientos, como te digo, en mi correo electrónico me puedes escribir en alexandredelacalarrua@gmail.com y ahí te podré informar de cómo trabajo yo, me comentas tu caso y si te puedo ayudar o no. O si no, te derivaría a alguien, obviamente. En fase de volumen por primera vez, ¿qué tanto por ciento de grasa máximo? Son preguntas muy personalizadas. Depende. Habrá tanto por ciento de grasas que llegues al 20, 25 y te veas bien. Y tanto por ciento de grasa es que quieras hacerlo limpio. Más lento, pero más limpio. Y que no quieras pasar del 18% de grasa. Son respetables las dos formas. Al final, tú quieres conseguir un objetivo y yo te doy las herramientas y te ayudo a conseguirlo. Pero, claro, sin verte y nada, es imposible decirte cómo está. Mejor con un 10% se te ve supermercado. O a lo mejor necesitas un 8% para estar supermercado. Sí, en una gastroscopia lo que ven en el tema celiaquía es si las microvellosidades estomacales están dañadas. Pero si tú haces una dieta baja en gluten o sin gluten, entonces la gastroscopia no te va a salir la mayoría de veces conforme das positivo en celiaquía. Con lo cual sí, claro, es muy complicado el valorarlo ahí en ese sentido. Pero sí, o sea, la forma estándar es esa. Vamos. Prefiero la stevia. Pero sí es verdad que el eritritol y xilitol, que lo comenté justamente ayer en historias, es una muy buena opción. Muy buena opción. Sin pasarnos, ¿vale? Que puede, en exceso puede ser, puede dar problemas estomacales, pero muy buena opción después de la stevia, obviamente. Ejercicios para piernas en casa que no sean sentadillas ni zancadas. Tengo la rodilla delicada. A ver, cuando te diría, decías extensión de cuádriceps, por lo tanto da alguna resistencia. Pero realmente, si tienes dolores de rodilla, realmente la extensión de cuádriceps con diferentes resistencias o con bandas o con gomas es la mejor forma para mejorar ahí la extensión y los músculos, sobre todo, que te van a hacer que encaje esa rótula y que lo tuvo la rodilla, ¿vale? Crear una mejor congruencia muscular ahí con el vasto interno, vasto externo, etcétera, ¿vale? Pero ahí teniendo patología y querer entrenarlo en casa, ya es complicado entrenarlo en casa sin patología, imagínate con patología. Yo, a ver, la verdad es que me mola hacer los entrenamientos cuando son cosas así, aunque no tengas material, adaptarlo con cosas como botellas de plástico rellenas de arena o de agua, cosas así, porque se puede hacer cosas muy chulas en casa. Pero claro, ¿qué patología, qué problema tienes de rodilla exactamente? Para hacer unos ejercicios o hacer los otros, o reforzar un vasto, reforzar otro, ¿sabes? La stevia de Mercadona, por ejemplo, si es la líquida, bueno. Las otras no, porque son mayoritariamente por alcoholes. Hola, Alex. ¿Alimentos, suplementos para reforzar el sistema inmune? Vitamina D, sin duda, y cúrcuma. Esos dos para mí serían los tops. Luego sí que tenemos... es que hay muchísimos otros que pueden tener beneficio, como las jugandas, si es por un alto estrés, etc. Pero preferiblemente cúrcuma y vitamina D, sobre todo. ¿Azúcar del coco? Bueno, azúcar. Al fin y al cabo es un 40% azúcar. Con lo cual, no te recomiendo.
que consumas azúcar de coco ni azúcar de cualquier tipo. Para poder dedicarnos al mundo de nutrición, ¿qué opinas de hacerlo mediante el superior en dietética? Brutal, sí, sí, sí. O sea, las dos únicas formas que hay de hacerlo es la carrera o el grado superior. El grado superior es perfectísimo, perfectísimo. Y te dan una formación suficiente. Pero perfectísimo. Sé que no es muy aconsejable tomar leche y lácteos, pero ¿por qué? Mira, tengo un vídeo donde lo explico un poquito mejor, YouTube, donde explico esto justamente un poquito mejor, porque es una pregunta que mucha gente me preguntaba. Lácteos, si los toleras bien, no tienes alguna patología en la cual no se te recomiende, tipo SOP, sistema inmunológico muy débil, pues no pasa nada. Pero la lactosa en sí, vamos perdiendo esa enzima. Y aunque sea en pequeño grado, vamos pudiendo inflamar. Entonces, si no tienes ninguna patología, oye, ningún problema, ¿vale? Pero si la tienes, muchas inmunológicas, lo que hacen es retirar gluten y lactosa. Por este efecto inflamatorio. Pero volvemos a decir lo mismo, si no tienes patología, sin problema. ¿Vale? En el vídeo lo detallo un poquito más, ¿eh? Vale, dejarme en el cuadrito más. Tengo síndrome femoropatelar, pero ahora tengo tendinitis de la pata de ganso. Claro, es que ahí entonces el entrenamiento debe ser muy guiado por un profesional, porque te puedo decir ejercicios, pero si los ejecutas un pelín mal o ejecutas en ángulo incorrecto, te vas a hacer más daño todavía. Vale, déjame preguntas en la cajita, que no tengo más preguntas. Igualmente la batería del móvil ya me está haciendo las suyas, o sea que en breves tendré que... ¿Es posible que la harina de garbanzo genere gases? Sí. Si no lo cocinas suficiente, al final es la legumbre triturada, pero no está cocinada. Con lo cual, si no la cocinas o no la dejas en remojo, te puede dar problemas. Igual que te puede dar problemas la legumbre. Y tanto, tanto, sí, sí. La avena me causa flatulencia y eso que me encanta. Uf, porque debe ser, pues Esther, la cocinas o la tomas cruda en harina. La tomas cruda sin cocinar. La dejas en remojo. Para hacer recomposición de microbiota, ciclo de glutamina con probióticos, los dos mejores suplementos que puedes tomar ahí. Sin duda, sí. Al menos durante 7-10 días. Sin duda. Ejercicios para el hombro. Esmeralda, ¿qué material tienes? ¿Qué objetivo tienes? ¿Patología, no patología? Ideas para cocinar tofu. Esto la experta es Miriam 3694. Sin duda. Ella hace 20.000 formas de cocinar el tofu. No te sabré decir si es origen nacional. Si es origen nacional me gusta más, si no... Sí, en teletest es por orina y por heces. La harina de garbanzo de microbiota puede contar qué efectos puede tener para el organismo, a menos que tengas patología, una patología autoinmune muy mal controlada, inmunológicamente y referente a microbiota, poquísimo te va a hacer. Poquísimo, no te preocupes por ello, pero no va a tener ningún prejuicio negativo y va a ser una fuente de proteína muy interesante. Si es asiático, jazmín, que suele ser asiático o que basmati, mejor no, mejor no. Pues de ejercicios de hombro, podría decirte elevación de hombro lateral, frontal, pájaros, elevación lateral a una mano, press de hombro, press Arnold, es que hay un montón de ejercicios. Ahí lo mejor, si no sabes cómo hacer un entrenamiento, es conseguir a un profesional que te pueda hacer una rutina. Es algo que realmente no es caro y te hace una rutina personalizada y tiene sus beneficios, ¿vale? Que realmente, sobre todo, busca a alguien que esté cualificado, porque últimamente ves de todo en las redes, ves de todo. Última pregunta, ¿vale, familia? Bueno, últimas dos que hay aquí. ¿Qué suplementos pueden provocar estreñimiento? Como suplementos en sí, una toma muy alta,
de alimentos, de suplementos saciantes como algas, konjac, puede ser problemático, pero en sí no hay ningún suplemento en sí, porque son dosis miligramos que tomamos que pueda provocar eso, ¿vale? Como buen adicto a la cúrcuma, ¿cómo recomiendas más tomarla en cápsulas o un polvo con pimienta agregada a la comida? Con polvo y pimienta agregada a la comida siempre va sumando, ¿no? Cada comida voy poniendo un poquito y todo suma. Pero yo la tomo en cápsula. Cuando tengo un problema, alguna molestia muscular o que estoy con muchas agujetas, pum, me la tomo, ¿no? Todo dolor de cabeza, pum, me la tomo. Y me suelo tomar más bien cápsula. ¿Una dieta sin gluten provoca estreñimiento? No, a menos que, ¿qué? Que tú estés acostumbrado a comer trigo integral y de repente pases a, por ejemplo, maíz, como hablamos antes, ¿no? O cereales sin gluten, pero sin ser altos en fibra. Claro, cambios de fibra, de mucha fibra a poca fibra, sí que te puede dar esos problemas. Pero una dieta en sí no da problemas, al revés, ayuda a regular la microbiota. Tío, oye, vamos, va. Pues familia, bueno, contesta dos más, va, que esto engancha. La avena es el cereal entero y el salvado es la parte de la fibra no soluble, ¿vale? ¿Vamos bien? Vamos, vamos. ¿Cómo limpiar las dos fases del hígado correctamente? Gracias. Hay un profesional, te va a ser, vamos, fundamental. ¿Cómo tienes de alteradas esas vías, esas fases? ¿Por qué patología o por qué tóxicos tienes acumulados? ¿Cómo tienes la analítica? ¿Cómo tienes metales pesados? Claro, por aquí es imposible, amiga, gato, decírtelo, imposible. Si eso, cuando lo analizo para trabajarlo, me sale realmente, mejor me estoy una hora haciendo tratamiento y en patologías serias, imagínate sin conocerte, sin tener la analítica ni nada, imposible. Vale, Katy, venga, acabamos contigo. Pregunta, no hay que lo pase en la caja, te leo. Ponme la pregunta y te la leo y... Vale, mira, ya lo he visto. ¿Cuáles son las cápsulas de cúrcuma que te tomas tú? Las Liquid Curcumin me estoy tomando ahora. De Wader. ¿Vale? Esmeralda, pregúntame. ¿Qué alimento facilita la limpieza del sistema linfático? Depende. Depende del problema que tengamos del sistema linfático. Puede ser desde la cúrcuma o el magnesio, pero depende. Depende del problema. No es lo mismo un problema linfático, como una, puede ser una piedra o puede ser alguna falta de acumulación o una que haya un colapso, una falta de circulación brutal, a que haya cualquier otro problema. Claro, depende. ¿Cuál es el arroz que menos engorda? El que menos engorda, menos calóricamente te refieres, no por calidad de nutrientes, sino que sea menos calórico. Pues puede ser el basmati. Basmati o el integral. El integral un poquito más calórico, pero bueno. Más interesante, quizás, menos que engordar. Las calorías no importa, sino importa más la calidad de esas calorías, pero las calorías importan siempre que sea de buena calidad, ¿vale? Tomo hierro cuando tengo la regla. Tomo lo que recomiendas de Procis una al día, solo durante 7 días. Cuando el periodo. ¿Debería tomar más? ¿En la analítica te sale bien? Pues perfecto. Si no te sale bien en la analítica, entonces ahí vamos a tomarlo durante más tiempo. ¿He empezado con melatonina? Pues empieza con melatonina. De 1 a 4 miligramos, 30 minutos antes de acostarte y ya está. Descansa cada 3 meses o un mes, ¿vale? Para engordar, Alex, ¿qué me aconsejas comer? Pues tengo un vídeo hablando de consejos para volumen, que te irá al dedo. Y última pregunta ahora, que ya me está saliendo la batería. Avisándome de que menos 10% batería. Para engordar, no, esta ya la he leído. Entrenamiento low carb, nada partidario, Pablo, nada partidario. Puntualmente hacer un día competición o entrenamiento bajo de carbohidratos, vale, pero siempre no hay evidencia aún. Los plátanos verdes tienen almidón resistente, que es lo que ayuda a regenerar las paredes intestinales. En YouTube, Duoc Adventures. En YouTube, Alex Yáñez, mi canal, sale ahí el vídeo. Pues si la analítica te va bien, Nina, adelante. Pues última pregunta, ahora sí, ¿vale? ¿Algún suplemento para después de entrenar? Llega a casa, me ducho y me da sueño. Pero para después de entrenar, porque estás dormida, o sea, en plan energía. Si le da cafeína. Pero si es para recuperar proteína. Pues no sé si... No, o sea, no sé realmente
¿Qué más necesitaría saber por información para decirte lo más exacto, sabes? ¿Qué alimentos o suplementos pueden mejorar la vista cansada? Zanahoria es el alimento top. Y vitamina A. Eso es lo mejor que puedes tomar. Y familia, os dejo con este corral. Os dejo. Muchas gracias a todos y mañana volvemos por aquí, ¿vale, familia? Un abrazo enorme.